agradecido a toda la ciudad de Ponce como al pueblo de Puerto Rico, y me propongo, y es una de las cosas que voy a hacer en San Juan, declarar el duelo nacional frente a la tragedia. Buenos días, queridas amigas y amigos de Mameyes, conpueblanos ponceños, compatriotas puertorriqueños. Luego de la noche renace el día, y lo que fue penumbras y valle de sombras de muerte se convierte en imagen de luz y en prueba de vida. Hoy, apenas un mes después de los trágicos sucesos de las inundaciones que motivaron tanto dolor entre ustedes y entre todos nuestros compatriotas puertorriqueños, iniciamos el proceso de volver a empezar con toda fe y esperanza posible en un porvenir de esfuerzo, dedicación, trabajo y cooperación. En aquellos días que siguieron la tragedia, cuando yo tantas veces les visité y compartí con ustedes su dolor para sacar de ahí fuerzas, para animar a nuestro pueblo puertorriqueño frente a la tragedia que estábamos viviendo, en aquellos días nuestra conciencia de pueblo afloró en sus verdades y en acciones que antes habíamos conocido de cómo éramos nosotros los puertorriqueños, que nos caracterizaban a nosotros como un pueblo sencillo, noble, generoso. Y afloró esa conciencia dándonos un tremendo sentido de solidaridad y acción conjunta. Hoy escuchamos expresiones de preocupación sobre la localización de este nuevo Mameyes. Demasiado ha sufrido esta gente de Mameyes. Demasiado han sufrido para que se levante ahora contra ellos el rechazo social, el prejuicio lacerante sobre la herida abierta del dolor. A los que ahora protestan la localización del nuevo Mameyes, les digo, recuerden la oscura y lluviosa madrugada del 7 de octubre. Recuerden los gritos de dolor de madres, niños y padres cuando fueron sepultados. Recuerden la angustia desgarradora de los sobrevivientes que allí perdieron a sus seres queridos. Recuerden que la justicia que le hagamos a estos sobrevivientes, a estos familiares y a estos vecinos, reflejará la calidad de la conciencia de nuestro pueblo. Cada puertorriqueño, si se considera verdadero hermano de los que murieron y de los que dolientemente sobrevivieron en Mameyes,
tiene que abrir su corazón solidariamente para darle cabida a la pequeña medida de justicia que representa este proyecto. Unos lo han hecho ya, aportando al maratón de Unidos por Puerto Rico. Otros lo hemos hecho en distintas maneras. A los amigos de las urbanizaciones cercanas les digo, ábranle su corazón y denle una oportunidad para desarrollar su comunidad. Aquí construiremos una comunidad, hogares, centros comunales, organizados y tratados por el propio esfuerzo de los residentes de Mameyes. Y así serán ellos, los residentes de Mameyes, los forjadores de sus sueños de vivienda con accesibilidad a las vías importantes de transportación y a las facilidades urbanas como hospitales y otras facilidades que deben tener para que tengan la calidad de vida que todos deseamos para ellos. Queremos que aquí en esta comunidad vuelva a oírse la risa de los niños, imprimiendo una marca de feliz humanidad a esta nueva tierra de Ponce, elegida para los hijos de Mameyes. Como dijo el periódico El Visitante en su última edición, estas casas de la Cruz deben ser espejos de lo que otro hora fue esta comunidad. Aunque la necesidad apremia y la prisa no tiene tiempo de barajar sentimientos, es siempre beneficioso construir con amor. Y aquí vamos a construir con amor. Este nuevo Mameyes será vivo testigo de una comunidad que no desapareció, porque dejó huellas, recuerdos y se prolonga en este espacio con la misma gente buena. Una comunidad valerosa, capaz de transformar su dolor y su angustia en esperanza de mañana, de futuro y de porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a este alcalde de Ponce que ha trabajado tan solidariamente. Y muchas gracias al Comité Unidos por Puerto Rico que ha trabajado tan solidariamente con ustedes. Nos tienen un Puerto Rico unido, capaz de transformar su dolor y su angustia en esperanza de mañana, de futuro y de porvenir. Muchas gracias.